Vamos a trabajar con el programa Processing en nuestra introducción a la programación. Para descargarlo, tenemos que acceder a la página processing.org. Dentro de esta página tenemos la opción de descarga, download, y dependiendo de vuestro ordenador, en los de la clase no es necesario instalar Java, ya viene instalado, pero si no lo tenéis en vuestro ordenador instalado, deberíais utilizar esta opción que viene con la opción de Java. En nuestro caso, yo he descargado esta porque ya tengo Java instalado en mi ordenador y lo que he conseguido es este archivo comprimido. Este archivo comprimido, utilizando cualquier descompresor, si te decís por ejemplo, pues le puedo decir extraer aquí. Tarda un poquito porque fijaros que de los 47 megas que hemos descargado, pues vamos a sacar 1,71, así que esto va a tardar un ratito dependiendo de vuestro ordenador. Tras descomprimirse, tenemos la carpeta Processing, en este caso la 151, y obviamente lo que tendremos que ejecutar es este archivo llamado Processing.exe. Pulsamos dos veces, nos sale la pantalla de bienvenida y esto es Processing. Bueno, esto es para ejecutar un programa, pararlo, hacer uno nuevo, abrir, salvar y exportar el Applet para crear una página web. Herramientas, Sketch, prácticamente lo mismo. Ahora, para hacer un ejemplo sencillo y es sobre el que vais a trabajar vosotros. Dentro de ejemplos os aparece todo un menú con lo que te permite Processing. En nuestro caso nos vamos a quedar dentro de los libros y vamos a escoger el de Empezando. Dentro del capítulo 2 hay dos ejemplos. Abrimos el número 1 y es un ejemplo muy sencillito que me va a dibujar una lisa. Este es la disposición y este es el radio. Fijaros, le doy a RAM y lo que me aparece es algo tan sencillo como esto, un cuadrado con un círculo en verdad, ¿vale?, aquí en medio. Esto yo lo puedo modificar y por ejemplo esto le voy a poner 200, no, pero vamos a ponerle 100. Le doy a ejecutar y fijaros cómo va modificándose. 80-80 era justamente el radio, si va a tener la misma dimensión en un sentido y en otro, y 50-50 justamente por donde cae el centro. Bueno, pues modifica un poquito esto y probando con otro ejemplo, pues por ejemplo cambiarle el número, le das al play, a ver qué funciona, fijaros cómo se va modificando. Y por ejemplo podemos esto mismo, debajo meto la misma línea y por ejemplo esta la voy a poner en 80-80 y esto va a ser 100-100, a ver qué me va a salir. Tendría dos. Bueno, pues ir practicando y distribuir varias hélices a ver cómo quedan dentro de este programa. El ejemplo 2 es algo todavía mucho más sencillo también. Vale, aquí me está diciendo, este size es el tamaño de la plantilla, o sea, el lienzo donde vamos a trabajar, de 480x120. Y aquí lo que vamos a conseguir es que si tenemos pulsado el botón del ratón, se va a rellenar con 0 y en todo caso, si no, va a estar 255. ¿Qué es 0 y qué es 255? Pues está claro que uno es blanco y otro es negro. ¿Y dónde se va a dibujar esta elipse? Pues donde dejo pulsado yo el ratón y va a tener un radio de 80x80. Vamos a ejecutarla. Fijaros, me sale esto y ahora, si yo no presiono el ratón, el botón del ratón me va a quedar en blanco. Si yo lo pulso, me va a quedar en negro. Vamos a cambiar, por ejemplo, y esto que sea 129, por ejemplo. Le doy al play y si yo lo dejo pulsado, fijaros que ya he conseguido otro color.
por ejemplo, esto va a ser 200 o 225, por ejemplo. Le doy al play y dependiendo del color que yo ponga, pues me va a salir uno u otro. Bueno, pues practicad. En vez de, por ejemplo, que sea un círculo, que sea una lise, como ya os he enseñado en este ejemplo, ir practicando con algo sencillito como la lise y cuando se deja pulsado el ratón. Una vez que tenemos hecho algo que nos guste, ya dependiendo de vosotros, vamos a guardar este archivo, el archivo Safe As, y dentro de mi documento se va a crear una carpeta que se llame Processing, y ahí ya le pondré el nombre que a mí me dé la gana. Ejemplo 1, por ejemplo. Vamos a guardar y fijaros que, como no admite espacios, él te modifica el nombre y pone ejemplo guión bajo 1. Bueno, lo bueno de esto, fijaros, archivo, exportarlo, el Apple. ¿Qué es lo que me va a generar? Una carpeta dentro de esa carpeta que he dicho de Processing, que se llama ejemplo 1. Este es el archivo original de Processing, y dentro de Apple tenemos dos archivos de Java, el archivo original de Processing, una página web y un icono, una imagen que me va a permitir, que es el logotipo, la imagen chiquitita que aparece arriba de la página, para que veáis. Botón de la derecha, y yo en este caso, si me deja, lo voy a abrir con Firefox, y aquí tenemos nuestro primer ejemplo. Esto es una página web donde viene la opción para descargarse el ejemplo y que está creado con Processing. Se llama ejemplo guión bajo 1, construido con Processing, y aquí arriba, por ejemplo, podríamos escribir algo, que es lo siguiente que vais a hacer. Cierro esto, me vengo aquí a este ejemplo 1, y esta página, por ejemplo, le digo que la quiero abrir con el blog de notas. Esto es código HTML que se puede editar. Y justamente debajo de la etiqueta de body, yo puedo escribir un párrafo, siempre con código HTML. Esto significa inicio de párrafo, final de párrafo. Y aquí, por ejemplo, esto es un ejemplo de lo que se puede hacer. Archivo, guardar. Cierro esta imagen, siempre y cuando yo consiga hacer una de 100%, la puedo modificar. Y ahora vais a ver, cuando lo vuelvo a abrir con Firefox, aquí tengo un párrafo con esto es un ejemplo de lo que se puede hacer, con lo cual es una forma muy sencilla de tener una página web y que funcione utilizando además Processing. Bueno, pues ya tenéis trabajo para hacer en la introducción a Processing.